tengo un invitado muy especial. Él es Franco Sicchetti. Franco, ¿cómo estás? Muchas gracias, Ricardo. Muy bien. Franco es especialista en conducta de los perros y además ha formado una organización que protege a los perros de raza pitbull, que es esencialmente un pitbull. Bueno, la terminología de pitbull se refiere a tres razas diferentes y sus cruces. Una de ellas es el American Pitbull Terrier, el American Staffordshire Terrier y el Bull Staffordshire. Esas tres razas, todas son consideradas pitbull. Mucha gente los usa para pelea y los maltratan, no los tratan como mascotas que de hogar como las que son. Sí. Y bueno, nosotros los rescatamos de la calle o de gente que los pelea, los rehabilitamos, los ponemos sanos porque muchos vienen con enfermedades y los adoptamos. Hay muchos mitos acerca de los pitbulls y sí. Que hacen y que han hecho que la gente les tenga mucho miedo, que no los tenga como mascotas, que se corran en vez de hacerle cariño. Uno de los mitos, a veces dicen que los pitbulls cuando muerden se les traba la mandíbula y no pueden soltar. No, eso es completamente falso. No hay ningún perro que tenga algún mecanismo o la habilidad de cerrar la boca y mantenerla cerrada. National Geographic hizo un estudio sobre la fuerza en el mordisco de los perros con un pastor alemán, un Rottweiler y un Pitbull. Y de los tres, el Pitbull fue el que tuvo la menos fuerza de los otros perros. ¿Cómo se pueden comunicar con tu organización y cómo se llama tu organización? Bueno, nosotros nos llamamos Balance Paws Rescue Inc. Balance-paws.com. Si quieren ver la página web, también nos pueden seguir por Facebook en Balance Paws. Tú estás trabajando para tener un lugar físico en donde acogerlos. Sí, sí, bueno, nosotros tenemos un refugio donde van los perros, nos traen los perros. Básicamente trabajamos más que nada con pitbulls, pero también rescatamos todos tipos de perros que necesitan la ayuda. Muchísimas gracias por haber venido. Mucho gusto. Yo he aprendido mucho más. Yo tenía una actitud positiva con los pitbulls, pero ahora es mucho más. Ahora más no informada. Mucho más informada. Sí. Y yo creo que los televidentes están también cambiando su forma de pensar hacia ellos. Así que me voy a hacer fan de tu página de Balance Paws. Qué bueno. Bueno, señores, es muy cierto. Existen muchísimas razas prejuzgadas. Y siempre la culpa no es del animal, sino de los dueños. Así que infórmense.